pesar de que parece lunes, es jueves y es momento también de planificar lo que va a ser el fin de semana. Y para hablar de temas de cultura estamos recibiendo con mucho gusto a Eduardo Delgado. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Pilar. Y venimos hoy con un estreno de esta jornada. Se trata de Salam, un documental uruguayo muy particular, muy diferente, que refiere... Al igual que posiblemente el de mayor impacto en los últimos años, que es esa obra maestra que es Bosco, está rodada mayormente en el exterior. Uh-huh. En el caso de la película de Alicia Cana, en Italia y una parte en Uruguay. En este caso, en una zona donde tenemos muy pocas referencias, que son los campos de refugiados de población saharaui en Argelia, muy cerca de Marruecos. Es el primer largometraje de Agustina Willat, que tiene una ya extensa trayectoria a nivel audiovisual. Y nació la idea por el 2016, cuando el director de la Escuela de Cine de la República Saharaui visitó la Escuela de Cine de Uruguay, la ECU, y desde allí dos compañeros de Agustina que estuvieron en la charla quedaron totalmente enganchados con la idea, a la que se sumó Agustina después, de que había que hacer algo en ese lugar, además había que colaborar. Bueno, y ese encuentro entre cineastas de dos lugares tan diferentes. Eso fue avanzando la idea hasta que finalmente se concretó durante bastante tiempo de rodaje, pandemia de por medio, además que eso genera algunos inconvenientes y que hoy finalmente se estrena. Hay que recordar que los campos de refugiados son en una zona desértica de Argelia. Allí habita la población del Sahara Occidental, la que fue desplazada por Marruecos, esto después de la separación, de la promesa de descolonización de España que finalmente no se cumplió. Hablé con Agustina Willard, directora de Salam, que quiere decir paz, además, no hay que comentarlo, sobre lo que cuenta en este documental y cómo se realizó. ¿Cómo no? Salam narra la historia de un grupo de jóvenes cineastas de los campamentos de refugiados que hacen cine como una forma de no desaparecer y mantener viva su cultura y sus tradiciones. Es un pueblo que vive un conflicto, que es un conflicto latente, que está ahí sin resolverse desde hace 50 años. Y si bien la película no trata del conflicto, este conflicto se ve y se traduce en cada imagen que vemos. Las imágenes son de un desierto totalmente árido, son de un desierto y una realidad distópica para los ojos nuestros como uruguayos. Creo que nos interpela en cada imagen que vemos. ¿Cómo definirías la situación del pueblo saharaui? Yo creo que es una situación estancada. Yo creo que es un conflicto que no es visible, es un conflicto invisible a los ojos del mundo, es un conflicto que casi nadie recuerda, que yo creo que España no termina de tomar partido y de accionar para cambiar la situación del pueblo saharaui, que son los que creo que en algún punto deberían o podrían tener más herramientas para hacerlo. Me gustaría, obviamente, que cambie, pero ya van 50 años y realmente me parece que hay que cambiar algo más grande a nivel global para que este tipo de conflictos puedan destrabarse y seguir un rumbo que no sea bélico y que sea una solución en paz. Una película además que se presentó en el Festival de Cinemateca, más allá de que hoy es el estreno, al público, abierto a todo el mundo, que te deja además, se te impregna la arena y los colores, ¿no? Sí. Y voy a reconocer, y ya me meto un poquito, por ¿no? favor. Porque hay mucha gente acá de TV Ciudad vinculada con esto. Exactamente. La idea, uno de los profesores que fue Diego Soria, que trabajó acá también como cámara, y Leo Badel también está vinculado, aparece además nuestro compañero Leo Badel, sí. En cámara. Leonardo Vargas es uno de los camarógrafos de este documental, que, bueno, justamente lo que tú decías, lo particular, lo diferente de rodar en una zona tan incomparable para alguien nacido en Uruguay. De esto nos habla Willard, nos cuenta un par de experiencias de este rodaje tan particular. La segunda sobre la zona del muro de cientos de kilómetros que construyó Marruecos para limitar justamente a la población saharaui. Y la primera sobre la que los saharauis llaman zonas liberadas, que son justamente territorios que han logrado recuperar tras décadas de conflicto bélico y a donde ellos debieron viajar con escolta militar, un fuerte protocolo, y viajar durante ese desierto. Fue un viaje larguísimo, de muchas horas por el desierto hasta llegar a este lugar que era
Era loco porque era ya una geografía distinta, sentías otro aroma, sentías humedad, sentías también que ellos ese lugar lo sentían como propio. Yo creo que ahí hay algo que se renueva, que el protagonista habla mucho, que es como de recuperar un poco la esperanza, la moral, como que ellos en ese lugar se sienten libres. Y bueno, ahí trae como una frescura que está buena, como que diferencia un poco esto de lo árido y lo seco y lo que no pasa nada, que es en los campamentos. Recuerdo mucho el primer año que viajamos, el cuarto día que estuvimos ahí en los campamentos, cuando recién estábamos como llegando y entendiendo dónde estábamos, que nos llevaron a manifestarnos frente al muro contra Marruecos. Y es un lugar donde es un muro que mide 2.743 kilómetros de largo, o sea, es un muro realmente grande y que está totalmente lleno de minas antitanques y antipersonas. Y hay un senderito muy chiquito por el cual tú puedes acceder como a este lugar que es el más cercano donde van a manifestarse. Y filmando y en la vorágine de que era de noche, y entonces el fotógrafo se fue alejando de ese camino, y cuando queremos acordarlo tuvimos que llamar y nos llamaron la atención y nos decían vengan, porque estábamos pisando el terreno minado y no nos habíamos dado cuenta. Y realmente ahí fue cuando dijimos, ah, ok, estamos realmente en un lugar donde corre peligro nuestra propia vida. Y para ellos en realidad es eso, es como algo que es parte de su cotidiano, y eso fue como muy chocante, muy impactante. Tremendo ese cuento, ¿no? Vaya testimonios. Y Agustina justamente además nos contó también de que muchas personas que participaron de este rodaje, como decíamos, entre ellos Leo Badel, camarógrafo aquí del canal, mantienen contacto con algunos de los protagonistas de Salam y con mujeres que los alojaron en diferentes lugares de los campos de refugiados. Cuando crece una familia, se comunican. Cuando el conflicto trepa en su intensidad, como fue, por ejemplo, en 2020, donde estuvo muy complicada la situación en esta zona entre la población saharaui y Marruecos. También nos habla de la influencia de España en esta zona y cómo podría incidir España para que finalmente haya una solución a este conflicto que lleva más de 50 años. Además, al final tenemos un testimonio incluido en el documental justamente de una persona que vive en los campos de refugiados y que relata un poco lo que se siente vivir ahí, bueno, y la necesidad de tener un territorio. Como decíamos, Salam se estrena hoy. Sala Cinemateca, Life 21, y tendrá también una larga corrida, por suerte, que se está dando con otras películas uruguayas por varios centros culturales, tanto de Montevideo como del interior del país. Qué lindo, además, y ya te dijo Eduardo, el cine como memoria, como testimonio para que las cosas se mantengan, ¿no? Sí, eso y se conozcan. Es fundamental. Porque hay que recordar que Uruguay tiene una larga, fue de los primeros países que reconoció a la población saharaui, y en los últimos años, al igual que ha pasado con España, ha habido ciertos retrocesos, muchas veces por lazos comerciales con Marruecos. Muchas gracias. Un gusto. Ellos fueron colonia española, entonces creo que la barrera del idioma no fue un problema. Si bien el protagonista era el que menos hablaba español, siempre teníamos a alguien cerca que sí hablaba muy fluidamente el español. Están muy acostumbrados a recibir cooperación extranjera, entonces ver extranjeros no era llamativo. Uruguayos no conocían, tenían algunas referencias futbolísticas de quiénes eran, de dónde quedaba Uruguay. Algunos jugadores reconocían sus nombres, pero en realidad nunca habían escuchado hablar mucho de Uruguay. Creo que hubo algo muy lindo, que nos sentimos muy identificados mutuamente, como con el temple, hay algo como, no sé, diría como de la idiosincrasia de los saharauis, que creo que se parece y se asemeja mucho a la idiosincrasia uruguaya, y eso fue muy lindo. Creo que compartimos como muy mano a mano, desde un lugar de igualdad, de ser cineastas que miraban a los cineastas a hacer cine, y eso fue un muy lindo encuentro. كأنه قالوا سياني صار فاهم يعني في كل الأحوال منين صد يعرف أنه ما هو شيء